Y Thiago, ¿cómo estás? Muy bien, mi hermano. ¿Y tú, cómo estás? Bien, gracias a Dios. Thiago, te Gracias. puse acá porque en los próximos meses creo que va a ser complicado salir de casa. Está llegando tu hija ahí. Está totalmente listo para perder noche de sueños y cambiar pañales. Creo que ahí va a estar el problema, que los pañales ahora va a tener que comprar, disculpe la palabra, pero un chingo de pañales, ¿no? No, las noches de sueño, todo bien, eso ya, la verdad, ya estoy empezando a acostumbrarme porque mi esposa ahí despierta todas las noches y yo ya me pongo asustado, pero a cambiar los pañales va a ser un trabajo durísimo, ¿no? Pero ahí nosotros ya sabe cómo hacemos, ¿no? Mi amorcito, por favor. Besito. ¿Qué pasó? No, es que hizo popó. Tú que tienes ahí dos hijos, puede decir muy bien lo que es este sentimiento y entonces creo que vale mucho la pena, ¿no? Es una cosa que yo particularmente no me cambiaría. Me quedaría como estoy ahora, con mis hijos. Ah, qué bueno, porque de verdad yo ya me siento muy feliz y si tengo que quitar todas las cosas que tengo que hacer por mi hija, voy a quitar porque es un sentimiento muy bonito. Cuando llegaste acá en México, no te pareció muy bien, ¿no? No, está bien complicado porque el Alvarito Recoba como me dijo, no, falta ahí 10 minutos, ya estamos llegando en Querétaro, 10, 5 minutos y yo miraba a los lados así y no veía nada, veía puro verde, puro caballos y no veía la ciudad. Y yo pensé, no, ¿a dónde es Querétaro? Porque cuando vi por internet, no, era una ciudad muy bonita, todo. Los Y arcos sí, y los arcos, ¿dónde todo. están los arcos? Lo pregunté. Y él, no, ya estamos llegando, ya estamos llegando. Y pasó 10, 20 minutos y nada, nada de llegar a Querétaro. Pero después que llegué aquí, ahí me puse bien tranquilo porque la ciudad está preciosa. Y usted, Thiago, que si llegaste, cuando llegó al lado del esposo Ronaldinho. Aparte de jugar con él, yo llegué aquí y la banda brasileña era grandísima, ¿no? Estábamos ahí en cinco brasileños y los extraño muchísimo todos por eso, porque todo por la cuestión del idioma, estábamos más juntos. Tú sabes muy bien, vivíamos ahí en Central Park y casi todos los días juntos, un cafecito, un pastel. Camilo, ¿y tú que en ese partido de regreso de la final, tú que estabas ahí en la tribuna, qué pasó en tu cabeza cuando con 35 minutos del primer tiempo estaba 3-0 para nosotros? No, con mucha confianza, porque después de haber perdido, la verdad, sabemos, nosotros que somos jugadores, sabemos que es imposible una final hacer 5 goles, pero cuando con 35 minutos había 3-0 y la equipo jugando muy bien, siendo la afición ahí apoyándonos y no, si sí se puede, si sí se puede. La verdad, estaba en los palcos así con una gana de jugar, estaba casi corriendo ahí todo el palco porque la felicidad que estaba de ver que ustedes estaban haciendo un buen trabajo. Este partido creo que podemos decir que salimos con el honor ahí. Obrigado. Obrigado por pagar a água. Valeu.